Buenas noches, bienvenida. Gracias, gracias por ir activando la camarita. Recordemos que es parte fundamental también el nombre completo en nuestro dispositivo. Bienvenido, don Milton. Okay. Gracias a los que ya me pusieron sus expectativas, solo que no me pusieron su nombre. Y así está bien difícil que sepa quién me escribió. Y se me salieron. Bueno, vamos a esperar que regresen. Tenemos ahorita 5 minutos. Bienvenidos, bienvenidos. Recuerde, por favor, ponerle su nombre completo a al dispositivo. Así Buenas como Rosario. noches. Buenas noches, Rosario, bienvenido. Gracias. Okay. Si no sabe a dónde cambiar el nombre, les puedo ayudar. Pero gracias, don Milton, por cambiarle ya el nombre. Vamos a ir. Y ustedes ya entraron al enlace que les compartí para ponerme las expectativas del módulo. María, Melvin y Janet. Ya estamos. Muy bien. Va entrando Oscar. Bien. Vamos a ver. Sí, hace calor, ¿verdad? Bien. ¿Recibieron los archivos por WhatsApp? Sí, ok. Gracias, Rosario. Descargué los dos. Uno es la presentación guía con la que vamos a estar trabajando y el otro es donde vamos a realizar la práctica. Ok. Así que si lo pueden ir bajando, está bien. Si no, si me dice, mire, mejor póngalo aquí en Zoom.
Yo se los pongo en Zoom, ¿ok? ¿Sí se escucha bien? Claro. Recuerde que puede activar su micrófono, no hay ningún problema. Y puede opinar y todo, y si tiene dudas, preguntamos, ¿ok? Aquí hay unas reacciones en Zoom, ya las vimos. Ahí usted puede levantar la mano, pulgar arriba, reírse si quiere, algún chiste. Como la idea es que nos vayamos sintiendo cómodos, ¿ok? Jaime, Melvin, por favor, pongamos el nombre completo. Y recordemos que debemos activar nuestra camarita, ¿ok? Es un requisito por parte de INSAFOR y debemos cumplirlo. Así que preparando su mejor sonrisa y toda la actitud para aprender. Bienvenida, Dolores, Carla, Julio, Oscar, Jaime, Janet, bienvenidos. Somos varios en el grupo, ¿verdad? Ya vamos a ver. ¿Ustedes han accesado a la plataforma de inglés corporativo? Sí. Ya vimos el material que está ahí disponible. Sí, gracias. ¿Quién es M de Argueta? No, no vi el nombre, pero. Ah, María Dolores. Gracias. Gracias, gracias. Bien, los que van de camino con cuidado, ¿verdad? Si va manejando, tenga mucho cuidado, solo escuche y luego hace los ejercicios. Ok. Bien, preguntaba. Sí, ya habíamos. Sí, habíamos entrado a la plataforma de inglés corporativo y ver cómo va nuestro módulo. Se habían descargado los archivos. Y sí, ya estamos listos. Bienvenidos, 8 en punto. Recordemos que esta sesión se está grabando, ¿ok? Bueno, todos los días se va a grabar la sesión y al finalizar se va a publicar en YouTube para que usted pueda tener acceso a ella y verlo en cualquier momento. ¿Ok? Yo les voy a compartir la presentación para hoy para que vayamos ahí viendo un poco mientras se incorporan los demás y luego paso a asistencia. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, vamos a empezar. Estamos en el módulo de Excel intermedio. ¿Quiénes llevaron el básico aquí con nosotros? ¿Ninguno? Ok, no hay problema. Mejor, así no. Entendemos más. Ok, Julio, muy bien. Doris, por favor, póngame su nombre completo en el dispositivo. Igual, Pedro, necesito que esté el nombre completo, por favor. Y Melvin, por favor, pongamos su nombre completo. Porque Melvin Espinosa, por favor. Recordemos que la plataforma nos da un reporte de horas, de minutos que usted está conectado.
Entonces, si usted no pone su nombre completo a la hora de INSAFOR revisar su asistencia, va a ver que no está conectado, que no estuvo, aunque sí está en la reunión. Pero a ellos les interesa ver su nombre completo. Si alguien no puede cambiar su nombre, les puedo dar la indicación de cómo hacerlo. Y si ya lo hizo, pues genial, no pasa nada. ¿Ok? Hagamos eso. Cambiemos por el nombre completo. Gracias, Melvin Ernesto. Ya solo me va quedando Melvin Ponce, Doris Calderón. Y los demás, ya pusimos nuestro nombre completo. Estamos listos. Porfa. Es bien importante que pongamos nuestro nombre completo. Dígame, don Melvin. Buenas noches, una consulta. Buenas ¿No noches. puedo cambiar el nombre al dispositivo? Discúlpeme. Ah, ok. Tiene que buscar acá en el, puede ser acá en los invitados. Quiero ver dónde están. En los participantes. Busca el suyo y en los tres puntitos le dice cambiar nombre. ¿Sí? ¿Se vio en la pantalla? O puede hacerlo aquí en su imagen, en los tres puntitos, cambiar nombre. ¿Ok? Y ahí escribe su nombre completo. Luis Quiñones, bienvenido. Porfa, ponga su nombre completo en el dispositivo. Gracias, don Melvin. José, ya está listo. Paul Flores también, porfa, y Doris Calderón. Pongamos el nombre completo en nuestra computadora. ¿Ok? Le vamos a bajar la mano que ya resolvimos. Listo. Ok, bienvenidos. Les comentaba que si ya, o mejor dicho, les preguntaba si habían descargado los archivos enviados por WhatsApp y también que si ya habían entrado a la plataforma de inglés corporativo. ¿Sí? ¿Alguien ha tenido problemas o todo está bien? ¿Todo bien? Ok, si está todo bien, no hay ningún problema. Solo, por favor, todo bien, gracias. Ya lo descargó, excelente. Gracias, Araceli, por cambiarle el nombre. Solo me queda Luis Quiñones y las camaritas, ¿verdad? Recordemos que las debemos mantener activas. Voy a empezar y poco a poco vamos a ir desarrollando el resto de la clase, ¿ok? Bien. La agenda para esta noche, un poco corta, el saludo y bienvenida, es lo que hemos estado haciendo ahorita, presentación del contenido del módulo, la dinámica de apertura, que fue el enlace que les compartí temprano. Si usted no pudo entrar temprano, lo hace en un momento libre y luego yo voy a dar lectura a esos mensajes, ¿ok? La presentación del contenido de la sesión. Desarrollo de la sesión y el cierre de sesión. ¿Ok? Vamos a ver este video de INSAFOR que siempre nos piden compartir. Vamos a darle play, pero vamos a activar compartir sonido para que lo puedan escuchar. ¿Ok?
¿Sí se escucha? Durante 26 años, el INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Más de un cuarto de siglo, nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Tanto salvadoreños trabajadores como empresarios que generan empleos han reconocido los importantes impactos que ha tenido el INSAFORP en el país, reconociendo al INSAFORP como una institución clave en el desarrollo económico y social de El Salvador. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. La formación no solamente es en función de cómo voy a incrementar mi productividad en una empresa o cómo voy a insertarme en empresa como joven, sino también como persona, cómo yo me he descubierto y tengo nuevos retos y nuevas oportunidades que atender. Eso es importante para nosotros. Aprovechando fortalezas institucionales que han permitido que el INSAFORP haga un uso ejemplar y transparente de los recursos que provienen del sector empleador de nuestro país, se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente, ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro, es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Se decidió hacer un foro económico-social en el cual participaron gobierno, sociedad civil, sindicatos, sector empresarial. Y salió la idea de hacer una institución que sirviera para formar a los trabajadores de las empresas. Esta institución iba a ser fondeada por el sector empresarial. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país,
es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFOR trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Listo. Ok, como vemos, es un gran reto, un gran programa INSAFOR que nos ayuda siempre a ir más allá y aprender nuevas técnicas en diferentes áreas. Y ahora en el caso de ustedes, Excel, ¿verdad? Vamos con Excel intermedio. María Argueta, porfa, póngame su nombre completo, igual que Fanny Hernández. Ya solo ustedes me van quedando. Recuerde ahí sobre su imagen, en los tres puntitos, clic, cambiar nombre. ¿Ok? Para que ya nos quede listo. Y también recordemos que debemos activar nuestra cámara. ¿Ok? Continuamos por acá. Este ya lo vimos. Ok. El contenido del módulo. ¿Qué vamos a ver estos 20 días? Funciones básicas, en las que incluimos valor máximo, mínimo, promedio, contar, función sí. Vamos a ver la función sí, función sí anidada, que estas son más que todo funciones condicionantes, que nos dan resultados a partir de una condición. Referencias en Excel, relativas, absolutas, mixtas. Estos son temas resumen, ¿verdad? Pero dentro de ellos van más detallados. Vamos a ver las funciones de búsqueda, buscar H, buscar B, buscar A. Validaciones de datos, seguridad en los libros, consolidación de datos, tablas y gráficos dinámicos. Esto es lo que vamos a desarrollar a lo largo del módulo. La dinámica de apertura, le comentaba, es el enlace que les compartí temprano, donde ustedes me mencionaban cuáles son sus expectativas del módulo y su nombre, por favor. Eso es bien importante. La sesión 1, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver las funciones básicas, max, min, contar, promedio. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo entonces de nuestra sesión? Es que al finalizar la sesión, ustedes como participantes sean capaces de conocer funciones básicas, su sintaxis, funcionamiento y mediante el procedimiento correspondiente. Es decir, que vamos a ir paso a paso aprendiéndonos cómo funcionan o cuál es el desarrollo de cada una de estas funciones. Vamos a ver la función max, pero para ello necesito el archivo de Excel que les compartí temprano. Práctica sesión 1. ¿Ok? Ahorita, si no lo ha descargado, es el momento perfecto para que lo haga mientras voy pasando asistencia. ¿Ok? Usted me dice presente y ahí le vamos tomando la asistencia. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, Nelson Eduardo. Nelson. Vamos a activar el chat. Hola, presente. Listo. Ahorita, presente. Ahorita le ponemos aquí. ¿Dónde podemos encontrar el archivo? En el grupo de WhatsApp se los compartí. ¿Sí está en el grupo, Jacqueline, o no? Patricia Lizeth. Presente. Muy bien. Wendy Elizabeth. Yo no. Hola. Hola, hola. Sí, dígame. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. No, no me ha caído ese mensaje. Va, permítame. Presente. Soy Wendy Martínez y también me acabo de unir al grupo. No tengo el archivo. Ah, ya. Ok, déjeme ver que por aquí lo tengo. Chat WhatsApp. Ahorita se los voy a compartir. Aquí en el chat se los voy a poner para que se pueda unir al grupo.
Y Okay. cuando ya estén unidos, les comparto el resto de archivos, ¿ok? O sea, no el resto, sino que nuevamente para que lo puedan ver, porque como ya lo habíamos pasado, no lo tienen. Me avisan. Silvia, Verónica. Silvia. Presente. Ah, ok, ahí estamos. Gracias. Dora Alicia. Presente. Muy bien, gracias. Araceli Beatriz. Hola, mi amor. Buenas Buenas noches, noches. presente. Listo. Rosario del Carmen. Presente. Muy bien. María Dolores. Presente. Listo. Milton Antonio. Presente. Muy bien. Recuerde activar su cámara, porfa. Julio César. Julio César. Presente. Muy bien, gracias. Yasmín Elisa. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Óscar Ernesto. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Presente. Listo, ahorita. Juan Francisco. Buenas noches, presente. Muy bien, gracias. Buenas noches. Roxana Emperatriz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Janet Carolina. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Carla Leticia. Presente. Ok, gracias. Activen sus camaritas. Hay unos que ya la tenían y me la quitaron. Vuélvanla a poner. Luis Enrique. Hola, buenas noches, Hola, presente. buenas noches, gracias. Melvin Ernesto. Presente. Gracias. Pedro Antonio. Presente. Muy bien. Fanny Carolina. Presente, buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias. Jaime Antonio. Hola, hola, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ana Cristina. Ana Cristina, ¿no? Ok, Melvin Josué. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Estamos ahí que no lo escuchábamos. Paul Gerson. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jacqueline Michelle. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Y Joshua Fernando. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Excelente, estamos todos. Solo Wendy, porfa, póngale su nombre completo a su dispositivo. A ver, esta cámara. Ok. Vamos a empezar. Bien, ahorita les paso en WhatsApp el archivo nuevamente para que lo descargue. Solo es un archivo el que vamos a ocupar hoy y vamos a tratar que así sea en cada sesión, ¿ok? ¡Ay, qué bueno! Se incorporaron varios ya. Excelente. Ahora sí, tenemos el archivo. Búsquelo por ahí. Y
Bien. Todos logramos ver el archivo, descargarlo. Gracias, Julio. Recuerde que tiene acá las interacciones. Reaccionar, gestos de manos, o tiene acá. Este es, si usted pone pulgar arriba, si pone, levanta la mano para pedir ayuda. Ahí está. Ok. Buenas noches, disculpe la interrupción. Sí. Solo quería consultar respecto a WhatsApp. ¿Es algún grupo que han creado para poder saber si me pueden incorporar? Sí, Joshua, aquí en el chat, ahorita le comparto la pantalla. Acabo de poner el enlace del grupo. El grupo no lo hice yo, el grupo lo hizo Inglés Corporativo. Nos compartió un enlace para que ustedes se puedan conectar, ¿verdad? Acá, aquí mire, para todos envíe este enlace. Cuando usted le dé clic, lo lleva hacia WhatsApp y le pregunta si quiere ser parte del grupo. Usted le dice disfrutar y ahí está. ¿Sí? Okay. Pruebe de nuevo y si no, me avisa. Nelson, hágalo de igual manera, porfa, para que así le llegue la información como a todos, vean, acá, ¿verdad? Voy a, ¿alguien más falta de ingresar al grupo? Porque así vuelvo a poner el archivo. Ok, gracias Pedro por compartírselo. ¿Cree que lo puede volver a poner? Porque tuve ¿sí? problemas ahí. Ah, ok, gracias. Ahorita vamos. Quiero ver si ese es. Ahí está. ¿Ahora sí lo ve? ¿Qué problema le da, Fanny? ¿Le dice algo o qué? Cuando le da clic al enlace. Ah, sí, ahorita les envío el archivo nuevamente. Ahorita va. Bien, ya puse el archivo otra vez. Vean si ya lo recibieron. Bien. Qué calor hace, gente. Como que va a llover. No sienten así. Excelente, Joshua. Ok, los demás ya pudieron. Sí, ya lo descargamos. Estamos con la función max. Como les decía, obtiene el valor máximo de un conjunto de valores. Puede ser una lista de números ubicados en un rango o varios rangos, pueden estar separados, puede ser una sola columna y esta función considera números negativos, donde el 0 sería el número más alto, ¿verdad? Entonces vamos a poner eso a prueba también, a ver si es cierto. Entonces el archivo que vamos a ocupar es este, ¿verdad? Práctica sesión 1. Vamos a empezar acá. ¿Sí? Entonces, ¿estamos ya todos listos? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Veamos. ¿Listo? Participen, activen sus micrófonos. Por mí no hay ningún problema. Ok, para que así yo sepa y vaya avanzando, porque de pronto voy muy rápido, voy muy lento. Entonces, si usted no me dice nada, asumo que está bien. Pero si usted puede participar, puede apoyar, puede aportar ideas, todo. Si, en el caso del chat, si yo no lo veo,
Pues alguien me puede decir, mire, le están escribiendo en el chat. Yo voy y lo reviso. ¿Ok? Pongan sus camaritas, porfa. Eso es por Insafor. Hoy. Y así pues, los veo y vamos interactuando. Listo. Vamos a ver acá. Vamos a empezar. Tenemos el archivo. Si observamos, el archivo tiene la hoja función max, min, contar, promedio y una chiqui práctica por ahí. Entonces, empecemos. Les decía yo que el valor máximo reconoce los números negativos, positivos y todo y le saca el resultado. ¿Dónde están esas funciones? Vea, vamos a la ficha fórmulas. Acá, ficha fórmulas. Luego, tenemos acá en autosuma, ¿sí? O podemos venir al botón insertar función. Mire, nuevamente, cuando presionamos nosotros insertar función, aparece el asistente de funciones. Si queremos el valor máximo, nosotros podemos escribir máximo y le damos clic acá en ir. No nos da el resultado, podemos buscar max. Ah, ahí sí, mire. ¿Por qué? ¿Por qué en máximo no me dio? Porque si observa, no hay ninguna función que se llame así. Si inicia con el max. Si usted no sabe la categoría, usted le dice todo, que se lo busque en todo y al darle clic en ir, ya le aparece. ¿Ok? Nuevamente, estamos ubicados en la C2. Venimos a insertar función. Pongo la que quiero, le digo que lo busque en todo y le doy clic en ir. ¿Ok? Llegamos a este punto. ¿Sí? Ya llegamos. Sí. Estamos en el asistente. Muy bien. Entonces yo lo selecciono y le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, acá automáticamente me da un valor, pero no precisamente eso es lo que yo quiero ocupar. ¿Ok? Entonces, si yo le pongo en el número 1, le vamos a poner, por ejemplo, menos 2, menos 1 y 0, ¿ok? Mire, Excel lo que hace es comparar todos los valores y en el resultado me da el número más alto. Y no es precisamente porque yo lo haya puesto en ese orden. ¿Ok? Si yo le pongo un 5 por acá, mire, ya mi valor más alto es el número 5. ¿Ok? Tenemos hasta 255 números para poder ir comparando. Si usted quiere agregar más, mire, tenemos acá la barra de desplazamiento y ahí está. Usted puede ir agregando cada número. En el caso que queramos trabajar con el valor numérico como tal y no desde la celda. Si observamos, veamos acá. La sintaxis de nuestra función es el nombre de la función y cada uno de los números o argumentos que hemos ido agregando. Ojo, en mi caso, la separación de argumentos es punto y coma. Revise su máquina y vea si tiene coma o punto y coma. Entonces, si hay coma, quiere decir que su separador para los argumentos es la coma. En mi caso, es punto y coma. Veamos, de los que estamos ahorita acá conectados, levante la manito y dígame a quién es su separador es coma y no punto y coma. O todos ocupan punto y coma para separar un argumento del otro.
Punto y coma. Punto y coma. Ok, chivísimo. Punto y coma. Nadie entonces con coma, porque así me despreocupo de eso y nos enfocamos en todo lo demás. Yo sí con coma, pero no tengo problema. Ah, ok, chivísimo entonces. Sí, porque eso también es bien importante. Ok, si no tenemos problema, entonces avancemos. Esto es cuando nosotros agregamos los argumentos, pero hay diferentes formas. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí abajo en la C3. Vamos de nuevo. Podemos hacer el proceso largo de insertar función y todo lo demás. O podemos venir acá y ponerle igual max. ¿Ok? Y al hacer esto, puedo venir. Selecciono el rango de celdas con las que quiero trabajar. Una vez hecho eso, cierro paréntesis. Y entonces va a venir Excel y va a ir comparando número por número hasta encontrar el valor más alto. Mire, 94. Vino y dijo 48, 71, 71 es mayor. 71, 14 sigue siendo 71. 71, 13 sigue siendo 71. 71, 94. Ah, 94 es mayor. Y así va comparando cada número hasta darle el resultado. ¿Ok? Entonces ya vimos dos formas de insertar la función. Puede venirse a insertar función o trabajar directamente en la celda. ¿A cuántos de ustedes les gusta más trabajar directo en la celda o entran al asistente de funciones y trabajan desde ahí? Pueden levantar la mano, ahorita los estoy viendo a todos. Así, ¿quiénes trabajan en la celda directo? Ah, muy bien, tenemos casi la mitad. Es más fácil, digamos como que es un poco más rápido, pero ahí vamos a ir aprendiendo. Y los que no lo trabajan así, vamos a aprenderlo así y van a ver que es fácil, es más sencillo. Jasmine, porfa, póngale su nombre completo al dispositivo para que tengamos ahí listo. ¿Ok? Y no nos vayan a regañar de Insafo. Listo, continuamos. Entonces acá, listo, tenemos que podemos trabajar con los valores directamente o podemos seleccionar un rango de celdas. Acá también dice que podemos sacar el valor más alto de una columna completa. ¿Cómo se hace eso? Ponemos acá, ubiquémonos en la I2, ¿sí? I2. Entonces yo le digo igual max. Hasta aquí, creo que estamos todos igual. Y ahora, para que me seleccione toda la columna, vengo y le doy clic acá, mire, en la G. Entonces, automáticamente me selecciona de G a G. Cuando no tiene un número de fila, es porque está trabajando con toda la columna. ¿Ok? Y lo único que hago acá es cerrar paréntesis. Ya estamos ahí. Si ya está ahí, presionamos Enter. Y acá está, mire, este es el número más alto. Pero ¿qué pasa? Como yo seleccioné toda la columna y vengo acá y agrego otro número, por ejemplo, 104.525. ¿Qué sucede? Ah, mire, ya me lo reconoce. Sin importar en la celda, en la fila que lo ponga, si es la misma columna, me lo va a reconocer. Mire, puedo ponerlo aquí más abajo, 235.871, por ejemplo. Lo estoy escribiendo en la G29. Presiono Enter y entonces, mire, me da el número más alto. ¿Por qué lo hacemos así con la columna directamente? Porque a veces tenemos reportes que vamos llenando, llenando, llenando. Y con cada registro nuevo
nos damos a la tarea de volver a modificar las fórmulas y todo eso, pero al seleccionar toda la columna, nos va tomando en cuenta cada dato que vamos agregando nuevo. Sí, nos funcionó o a alguien no le funcionó. No funcionó. Sí funcionó. Va, excelente, qué bueno que les ha funcionado. De eso trata, de ir probando y viendo si nos funciona. En el momento que de pronto no le funciona, usted me dice y lo volvemos a ver, ¿ok? Acá arriba vimos un solo rango de celdas, acá vimos toda la columna y acá yo tengo tres rangos. ¿Puedo sacar de los tres rangos un valor máximo? Sí, entonces lo vamos a hacer. Movámonos hacia abajo y busquemos la celda E20. ¿Ok? Excelente, Jaime. ¿Ok? E20. Estamos ahí y venimos y otra forma de utilizar la función max es acá. Mire, en la ficha inicio. ¿Sí? Inicio. Vamos para acá al botón autosuma y acá tengo, mire, max. Damos clic y claro, Excel me da una sugerencia de rango de celdas, pero como no es ese el que yo quiero, lo borro, mire, con la tecla backspace puedo borrar ese rango. Agarro mi mouse y marco el rango con el que sí quiero trabajar. ¿Ok? Que en este caso es de la A20 a la C29. Y acá, cuando nosotros seleccionamos un rango completo, entonces va a venir Excel y no va a ver si son 255 caracteres, porque una columna no tiene 255, ¿verdad? Una columna tiene un millón y algo. Entonces, lo ponemos acá, Enter y listo. ¿Sí? Puede ser una sola selección de rango o lo vamos a hacer de la otra forma. Mire, igual, max. Y vamos a venir y vamos a seleccionar el primer rango. Ponemos el separador de argumentos. Seleccionamos el segundo, otro separador y seleccionamos el tercero. Al cerrar el paréntesis, acá yo tengo la misma función de arriba, solo que lo he dividido en rangos de celdas. Al momento de presionar Enter, me debe dar el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, repitiendo, acá fuimos seleccionando el rango por separado, pero al final el resultado es el mismo. Y en la de arriba, seleccioné todo el rango de celdas y de igual me da el resultado. ¿Listo? ¿Nos funcionó de las dos formas? Sí. Perfecto. Entonces, sí. Vamos bien. Genial. Entonces, una última opción por acá, que usted me va a decir, mire, pero si yo selecciono las celdas y le digo aquí max, sí le da el resultado, pero si observa, el resultado se lo da debajo de los valores seleccionados. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que usted se ubique en la celda donde quiere el resultado, le da máximo, selecciona y listo. ¿Ok? Tres formas para agregar o para utilizar la función max. ¿Dudas? Por el momento,
¿No? Por el ¿Todo momento no, claro? gracias. No, ninguna. Ok, excelente. Entonces, sigamos. Vamos a pasar ahora a la función min, pero antes vamos a continuar acá. Ya vimos la max. Ahora la min. Devuelve el valor mínimo de una lista de valores omitiendo los valores lógicos y el texto. O sea, no importa si usted tiene texto entre celda y celda, Excel va a trabajar solo con los valores numéricos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en la A4 la palabra no, Excel lo excluye, no lo toma en cuenta, ¿ok? Y como argumentos de la función podemos ingresar directamente los números que deseamos evaluar, lo que estábamos viendo con la función max. La función min es igualita que la max, solo que el valor contrario, ¿verdad? Con la max saco el valor máximo y con la min sacamos el valor mínimo. Entonces, vamos, cambiamos de hoja, función min, ¿ok? Igual, fórmulas. Y acá insertar función o autosuma. Y ahora vamos a ocupar min, M-I-N, min, para obtener el valor mínimo. Nuevamente, les decía, con backspace borro las celdas que Excel me sugiere y marco las que necesito. ¿Ok? De la A2 a la A11. Con eso presionamos Enter y ahí estamos. ¿Ok? Si observamos, hace el mismo proceso. Empieza, ¿14 es menor que 85? Sí. ¿14 es menor que 20? Sí. ¿14 es menor que 81? Sí. ¿14 es menor que 5? No. Entonces ahora 5 es mi número menor. 5 es menor que 63 y así sucesivamente. Entonces viene al final y le da de resultado 5. Me va a decir, pero mire, yo veo los números y yo ya sé que es 5. Sí, claro. Porque son dos números, son poquitos valores, entonces sale fácil. Ya en este caso, donde tengo más, tengo que estar más pendiente. Y si quiero seguir agregando valores, no puedo ya definir de un solo cuál es el menor. Según vaya agregando, así quiero el resultado. Entonces, por ejemplo, en la I2 yo le pongo min y, por ejemplo, quiero estas 15 filas más 15 filas extras, porque, por ejemplo, que ya hay aquí a 45, por ejemplo. Ahí donde usted va moviendo el mouse, mire, dice 45 filas por una columna. Entonces yo puedo definir, aunque no tenga valores en mi celda, que quiero que sean parte de mi resultado. ¿Ok? Entonces con esto hecho, cierro el paréntesis y listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ir hasta la 45 y agregar un menos 4, por ejemplo. Entonces, mi número más bajo, menos 4. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí. Excelente. Entonces, así funciona. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Ahorita tengo, quiero saber el mínimo de enero, el mínimo por trimestre, el mínimo de RUT, de los hombres y de las mujeres. Ahorita lo vamos a ver siempre de la forma básica. Si yo quiero el mínimo de enero, le voy a poner igual min y selecciono enero, ¿verdad? Y ese es mi
primer resultado. El mínimo de enero, función min, y marco las celdas que quiero ocupar, de la B20 a la B27. Presionamos enter y listo. El mínimo de enero fue 304. Ok. Ya lo tiene. Sí. Muy bien. Ahora, para el mínimo por trimestre, ahora usted pone min y viene y selecciona los tres trimestres, los tres meses para obtener el resultado. Como les decía, podemos hacer una sola selección o puede seleccionar enero, febrero, marzo. El resultado será el mismo. Es lo que les digo acá. Min. Entonces vengo yo, marco enero, marco febrero y marzo. Cierro el paréntesis. Y el resultado es el mismo. ¿Ok? Cualquiera de las dos opciones o el rango de celdas completo o rangos seccionados. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora con el mínimo de Ruth? Igual, min. Busco a Ruth. Este son los datos de Ruth. Mire. De la B26 a la D26. ¿Ok? Una vez yo estoy seguro de los rangos y digo, sí, esto es con lo que quiero trabajar, enter. Y ese es el resultado. Mire, 498, 118, 463. 118 es el menor número. Ahora, el mínimo de hombres. Ahorita, todo esto es así como manual. Yo le digo acá, ok, ¿quién es mi primer hombre? Los datos de Hugo. Después va Luis. ¿Qué voy a hacer? Voy a presionar la tecla control, la voy a mantener presionada y marco los datos de Luis y los datos de Paco. ¿Hay algún otro? Ah, sí, ¿verdad? Está Juan. ¿Ok? Una vez hecho esto, cierro, ¿sí? Observe, yo tengo seleccionado todo, presiono enter y listo, ¿ok? Con la tecla control, usted va seleccionando los rangos de celdas. Otra forma de hacer lo mismo, sí, mire, igual min. Solo que ahora vamos a seleccionar a Hugo, Juan y Luis, casi como que Hugo, Paco y Luis. Selecciono y luego, ah, aquí está Paco, miren. Selecciono a Paco. El resultado debe ser exactamente el mismo. Ok, enter. Ahí estamos, miren. Entonces, independiente la forma en que usted seleccione las celdas, los rangos, el resultado va a ser el mismo. ¿Listo? ¿Me doy a entender con esta parte? Sí. Muy bien. Y veamos el mínimo de mujeres. Hágalo y cuénteme cuál resultado le dio. 112. Ok, los demás, ¿les dio más, les dio menos? 112. 112, muy bien. 112. Ok, ahora voy a ver yo si es cierto. ¿Cómo? Ah, mira, vamos a ver acá, Min. Vamos a ver, primero va Alba, Olga, Ruth y Sara. Aquí usted pudo haberlo separado,
pudo haberlo seleccionado por separado, Ruth y después Sara, o hacer una sola selección, ¿verdad? 112, muy bien, dese un aplauso, nos quedó perfecto. Ok, eso, gracias. Listo. Función min, ¿hay alguna duda? No. No, todo claro. No. Muy bien, entonces. Muy claro, muy claro. Ok, excelente. Pasemos entonces a la función contar. Aquí les cuento qué pasa. Ok. En la función contar, esto nos regresa a la cantidad de celdas dentro de un rango, pero que contengan números. No cuenta texto, no cuenta celdas vacías, no cuenta errores, cuenta únicamente celdas con valores numéricos. Que mire que tiene una fórmula, ¿lo cuenta? Sí, sí lo cuenta. ¿Ok? Ya vamos a ver. Use la función contar para obtener la cantidad de entradas en un campo de números de un rango o matriz de números. O sea que acá, si yo tengo, vamos, ya nos cambiamos de hoja. Por ejemplo, tengo estas referencias y yo quiero saber cuántas celdas tienen números. ¿Sí? Entonces, la función que ocupamos siempre acá en autosuma dice contar números. Aunque el nombre es contar números, al momento de ocupar la función, solo se llama contar. ¿Ok? Entonces, contar, seleccionamos de la A2 a la A11. ¿Ok? Solamente esas celdas quiero trabajar. Recuerde, Excel le sugiere cualquier otra, pero usted debe revisar si es o no es lo que necesita. ¿Ok? Bien, entonces contar, tenemos el resultado, presionamos Enter. ¿Ok? Esto es así. Función contar cuenta únicamente celdas que contengan valores numéricos. Puede ser una operación matemática, puede ser una función, no importa. Por ejemplo, en esta, GHI, en lugar de tener esas letras, yo puedo tener acá igual, y voy a sumar A2 más A4, ¿ok? Entonces, mire, ya no son 5 celdas con valores numéricos, sino ahora son 6. Aunque aquí tenga yo una fórmula. Me la cuenta porque el resultado es un valor numérico. ¿Ok? ¿Sí? ¿Función contar? ¿Claro? Sí. Muy bien. Sí. Excelente. Vamos a ver acá que igual forma lo podemos hacer. Yo puedo seleccionar toda la tabla, pero el resultado no va a cambiar. Me seguirá contando las celdas que tienen valores numéricos. Entonces, ahora hagámoslo desde la celda. Igual contar. ¿Sí? Digo, yo puedo seleccionar toda la tabla, pero al final mi resultado va a ser solamente 3. Vamos a ver si es cierto. Si yo lo selecciono todo, cierro mi paréntesis. Listo. Mire, me dice que 3 son las celdas que tienen valores numéricos. Si yo borro por casualidad este número 3, mire cuántas celdas tienen valores numéricos. 2. ¿Por qué? Porque esta celda está vacía. Y nuevamente las celdas vacías no las cuenta. ¿Ok? Función contar. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Sí. Sí, claro. Muy sí. Bien. La función contar solo es eso. Contar celdas con valores numéricos. Después podemos encontrar la que cuenta si cumple una condición, si son celdas vacías, etcétera. Pero ahorita estamos con la parte básica.
contar así solita. ¿Ok? Ahora, vamos a la función promedio. En contar, estamos claros. Pasemos. Función promedio. Sirve para obtener la media aritmética entre un grupo de valores. Es decir, que viene Excel, suma todos los valores, lo divide entre el conteo de los mismos. O sea que si yo tengo tres números y le digo yo, esos tres números son 5, 15 y 10. ¿Cuál es el promedio de esos tres números? ¿Quién me da la respuesta? Entre 5, 15 y 10, ¿cuál es el valor promedio? La suma de ellos dividido entre 3. Ajá, ¿y cuánto nos da de resultado? ¿Cuáles eran los números, perdón? 5, 15, 15 y 10. Sería 10. Exacto, muy bien. 10, ¿verdad? Porque 5 más 15, 20, más 10, 30, 30 entre 3, 10. Va a decir usted, ok, son tres números chiquitos y funciona genial. Pero cuando nosotros venimos y ya lo vemos con otros valores, poco más grandes o muchos más valores, ya se nos complica un poquito. Entonces Excel nos ayuda con esa parte. ¿Cómo así? Vámonos ahí a la C2. ¿Ok? C2. Nuevamente, autosuma promedio. Otra vez, no se deje engañar por Excel. Si él le da un valor, no quiere decir que esos son los que vamos a trabajar. Lo borro y marco los que yo quiero. ¿Ok? En algunos casos sí no se pueden hacer modificaciones en la función, pero en este caso sí. Nosotros le podemos decir qué celdas que debemos promediar. Y ahí está, mire, el promedio es de 56.3. ¿Ese es el resultado que les dio? ¿O alguien le dio diferente? Ese es. Ese es. Okay. Excelente. Perfecto. Veamos acá el siguiente. Y mire, acá tengo otra vez mi tablita donde tengo Alba, Hugo, Juan. Y tengo que quiero llenar esta. Entonces, vamos a empezar, como les digo, trabajando directamente en la celda. Es un poquito más práctico. Entonces vengo y acá, aquí, promedio. Tab. Y como quiero el promedio de enero, vengo, marco la celda de enero, de la B16 a la B23, y listo, mire, ahí me da el resultado. ¿Sí? Nuevamente, igual, promedio de enero, o sea, de la B16 a la B23, cierro y listo. Ok. Y así podemos ir haciéndolo. Nuevamente yo vengo acá, promedio. Puedo seleccionarlo todo de la B16 a la D23 porque es el promedio de trimestre y me da este resultado. O, como ya les mencionaba, promedio y puedo seleccionar los tres rangos separados. El resultado es el mismo, ¿ok? Muy bien, Melvin, vamos a ir comparando. Ya tienen los resultados, los primeros dos estamos iguales. Veamos el resto. El promedio de Ruth, ¿verdad? Promedio, ¿dónde está Ruth? Acá. ¿Sí? Cierro paréntesis. Y ahí estamos. Ahora el promedio de hombres. Trabajamos igual. Este es con los mismos datos que hicimos el del valor mínimo, pero hoy estamos obteniendo otros resultados. El promedio de los hombres, Hugo, Paco y Luis. Estamos ahí.
cierro. Recuerde que usted puede ir seleccionándolo separado o así una sola selección. Ok, enter. Y vamos al último, el promedio de mujer. Obténganlo todos. ¿Estamos? Ya aquí nos habían puesto el resultado, don Melvin Josué. Vea si le da igual. Mientras lo voy haciendo yo, acá. Min. Me fui por otro lado. Min. De las chicas. Alba. Olga. Ruth y Sara. Ok. Veamos. Sería la función promedio. Yo puse. Ay, sí, yo puse min. Ahorita lo corregí. Ya ve la emoción. Promedio. Ahí estamos. Gracias. ¿Listo? Ahí está, 523.58. Ok, excelente. Ahora pregunto, ¿dudas con la función promedio? No, no. No, no. Excelente. No, bien, no, hasta ahorita entonces, no. Excelente, todo bien. Todo bien, dice. Clarito, clarito como la noche. Ok, eso era. Y vamos al cierre y conclusiones, con esto terminamos. Casi siempre el primer día se nos va un poquito rápido, digamos, en el desarrollo del tema, porque le robamos tiempo a la presentación y todo, pero ya mañana va a ser diferente, ¿ok? ¿Qué aprendimos en la sesión 1? ¿Algo que usted no sabía o ya sabía, ahora lo ve diferente, reforzó lo que ya sabía, o dice, ah, muy fácil? A ver, cuente. Con dos que participen y damos por concluida la sesión. Hola, buenas noches, Lencia. Hola, hola. Perdón si me adelante. Bueno, no, pero no. En mi caso considero que es un refuerzo y que hay algunas cosas que uno realmente con el día a día se le escapan o se le olvidan. Entonces considero que ha sido un refuerzo y un aprendizaje de nuevas funciones, ¿verdad? Excelente, Araceli, gracias. Uno más. Excelente, Fanny. Ok, reforzar los conocimientos. Muy bien. Les queda esta gran tarea. No se me vaya a cansar, por favor. Resuelve este cuadrito. Ya. No puedo mover. Aquí está. Ok, práctica. Obtiene estos resultados. Y nos vemos el día de mañana, ¿les parece? ¿Sí? No hay duda. Okay. Perfecto. Una consulta. Okay. ¿En el total de alumnos quiere que lo pongamos manual o con contará? No, con contar. Contar. Lo que pasa es de que. No, contar. Lo que pasa es que ahí usted tiene que decidir con cuál columna se va a guiar para contar. Si con la que tiene el nombre de los alumnos o la que tiene el valor numérico. O va a decir usted, ok, si yo quiero contar, voy a ver alumno, clase, orientación o nota. ¿Cuál de esas cuatro columnas es la que le va a servir a usted para saber cuántos alumnos hay? Con contar. Ok, gracias. Listo. Okay, mañana entonces, siempre a las 8, ¿verdad? Mañana a las 8. Tratemos de estar justito para que empecemos y nos abunde. Mañana es la función sí. Esa lleva un poquito más de dedicación, así que solo eso, ¿ok? Recuerde entrar con su nombre completo, con la cámara activada, y nos vemos entonces el día de mañana. Feliz noche, descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, adiós. Buenas noches. Ok, voy a finalizar la sesión. Buenas noches.